sorpresa, estupefacción frente a algo que ocurre que no tiene una explicación. Y la explicación vengo a darla yo, en la medida de mis posibilidades. Porque efectivamente, tal como él expresa, y tal como han sostenido todos, la Democracia Cristiana presentó los tres documentos para inscribir tres candidatos a concejales en la Comuna de Angol. Y fuimos informados al publicarse las nóminas que estos tres documentos no habían llegado al CERFEL y que solo habían llegado dos. Y al contrario, habían llegado cuatro documentos de candidatos socialistas. Hemos pedido explicaciones al Partido Socialista y formalmente le hemos pedido retirar el cuarto candidato socialista a la Comuna de Angol. Nos parece que es la mínima acción coherente con un pacto que tiene ciertas condiciones y ciertas bases concordadas de inscripción. Las bases concordadas con el Partido Socialista eran que cada partido llevaba tres candidatos, nosotros presentamos tres candidatos, ellos en el momento de construir las nóminas y construir las carpetas presentaron tres candidatos, y en algún minuto entre el momento de cerrar ese proceso y su traslado al CERVEL se produjo una situación inexplicable para la Democracia Cristiana. Quiero expresarle a Jaime nuestras disculpas, asumiendo personalmente la responsabilidad de este acto, porque uno actúa por acción o por omisión, y tuvimos una omisión en el debido cuidado del traslado de los papeles. No lo hice en términos personales, pero fue parte del equipo de inscripción electoral del partido, soy el responsable de ese proceso de inscripción y por lo tanto yo asumo la responsabilidad. No voy a venir a decir que fue Ignacio, Cristian, Roberto u otros. La autoridad se delega, la responsabilidad no, y en este caso hubo una falla entre el momento en que se cerraron las carpetas, se depositaron al interior de las cajas que posteriormente eran trasladadas al CERVEL, y el momento que ingresaron, supongo, al CERVEL. Porque sí estuve yo físicamente llevando las cajas al CERVEL, y yo firmé el acta de ingreso al CERVEL. Y el acta que yo firmé, que yo presenté, implicaba seis candidatos, tres demócratas cristianos, tres socialistas. Desafortunadamente, las actas que implica la inscripción al CERVEL no especifica el número de cargos por partido, sino el número de cargos por la lista. Y al ser seis, decía seis la hoja, no decía tres DC, tres socialistas. Quiero decir que no hemos pedido una explicación. Formalmente hemos hecho la presentación al Partido Socialista, yo la tengo aquí, pidiendo el retiro del cuarto candidato, y espero que en las próximas horas, si es que no se concretó en el día de ayer, porque el secretario general estaba fuera de Santiago, del Partido Socialista, en las próximas horas se concrete la solicitud de retiro del cuarto candidato al servicio electoral. Casi todo lo que ha pasado me marcó mi espalda. Lo que quedó en mi espalda lo tengo alojado en mi alma. Ayer me jugué la vida por una sociedad de hermanos, como decían las utopías, y esto está alojado en mi espalda. Hoy quiero ser feliz, mañana, como nunca lo he sido, y eso lo tengo alojado en mi espalda y en mi alma. ¿Quién le habla? Jaime Badía Flores, angolino, dirigente social, deportivo, presidente de una gran agrupación de folcloristas de Angol, activo militante demócrata cristiano por más de 40 años, que trabajó y entregó tiempo, recursos económicos, sacrificó muchas veces a la familia, detenido en tiempo de dictadura, en fin, entregué mi juventud y energía al servicio del partido que tanto quiero sin esperar nada a cambio. Quiero decirles hoy que traigo a la memoria estos recuerdos porque este partido al que tanto quiero hoy me ha dado la espalda y siento que no se la ha jugado por mí. Cuando me presento como candidato a concejal por la Comuna de Angol, donde ya estaba todo dispuesto y listo para comenzar una campaña oficialmente, y me encuentro con esta noticia donde he sido bajado sin tener información previa o un atisbo de esto que iba a ocurrir. Extrañamente, desaparece mi carpeta con mis antecedentes, quedando el partido con un candidato menos, en desmedro de dos candidatos que lleva nuestro partido. Y yo sin el cupo,
lo que sin duda causa una tremenda decepción y malestar, tanto como físico y psicológico, porque militante con las características descritas procedentemente no merece ser tratado de esta manera. Hoy yo necesito saber y conocer cómo se gesta esta bajada. Por eso es que está el camarada a nivel nacional, porque curiosamente fui yo y no otro de los camaradas que presentaron su documentación oportuna. Exijo que esto sea investigado hasta las últimas consecuencias, porque si nuestro partido presentó los antecedentes que corresponde al CERVEL, mi pregunta, ¿quién hizo este cambio y quién lo encomendó en esta misión? Yo me conformo con explicaciones, yo no me conformo con explicaciones poco claras, solo necesito que este, mi partido, al que tanto quiero, me otorgue una explicación coherente, respaldada y con los responsables, porque deben ser tomadas medidas drásticas que impidan seguir cometiendo estos tipos de ilícitos.